Empecemos. Al finalizar sus primeros estudios de la universidad, Mark se encuentra en un viaje de vuelta a casa. Antes de eso, deberá parar en la ciudad central, donde se encontrará con su amigo para llevarlo a casa. Tenía varias cosas en mente para hacer esos días. Por ahora, solo puede descansar y admirar los hermosos paisajes que su ruta le ofrece hasta llegar a la ciudad central. Justo despertó antes de llegar a su destino. Mark está atento para bajar del carro sin ningún inconveniente y sin causar ningún problema a nadie. Agradece al conductor y seguidamente arregla sus cosas para poder dirigirse al punto de encuentro. Aún tenía tiempo antes de que su amigo llegara por él, así que decidió revisar qué de nuevo había en las redes sociales. Todas las redes estaban infestadas de noticias sobre una nueva enfermedad, pero él no le dio importancia, así que no investigó más sobre el tema. El claxon del carro llamó a Mark. Su amigo llegó y era el momento de partir a casa. En el camino, Mark habló con su amigo sobre el tema que había visto en las redes sociales. Tal vez una realidad, o tal vez solo se trate de una falsa noticia. Pero igualmente, ellos no lo tomaron en serio y pensaron más en pasarla bien estas vacaciones. Además, tenían planeado realizar un campamento dentro de 2 semanas para poder tener todo organizado. Mark baja del carro y agradece a su amigo por haberlo traído, finalizando la primera etapa de esta montaña rusa. Después de un largo viaje, el cansancio se hace presente en Mark. Una siesta no estaría mal. Al fin y al cabo, no tenía nada que hacer. No deberes ni responsabilidades. Días perfectos para el ocio. Muy contento de volver, Mark admira la bella vista que le ofrece su balcón, mientras se envuelve en todos los sonidos de su alrededor. Una llamada rompe la calma. Hola. En resumen, se la pasó bien esos días, Mark. Sigamos. Es el día del campamento. Mark empieza a alistarse para poder salir y encontrarse con sus amigos. Pero justo antes de salir, recibe mensajes de sus padres. Intentaban decirle algo. Ese algo llamó la atención de Mark, así que decidió quedarse para saber más de lo que estaba pasando. Contactó primeramente a sus familiares para saber si estaban bien y que se cuidaran. Después a sus amigos, que por obvias razones el campamento quedaría cancelado. Tanto en su cantón como en la ciudad central, patrullas enviaban a la gente de regreso a sus casas. Todo el mundo estaba inmerso en paranoia y miedo. Eso marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Mark, la cual debería soportar. Era la primera vez que Mark vivía una situación así. Estaba en un estado que ni él entendía, así que intentó distraerse con lo que sea. Lo más típico, su teléfono. Pero siempre pasaba por las mismas etapas. Al principio se entretenía, estaba algo fuera de órbita, pero el tiempo pasaba y se aburría. Intentó también distraerse con su computadora, pero daba el mismo resultado y regresaba al mismo final.
Los días pasaron. Seguía las mismas rutinas de siempre, Mark. Empezó a darse cuenta de esto, de lo repetitivo que se estaba volviendo todo. Le era más difícil manejar esta situación. Incluso iba a las clases algo desanimado, pero quería aprender y quería dar su mejor lado. Intentó pedirle algún consejo a su padre, aunque no quería molestarlo. Esa voz interior le decía que no debía molestarlo, que era mejor resolverlo por su propia cuenta. Mark tenía ciertas cualidades con las cuales podía distraerse un poco, pero siempre tenía esa sensación de que algo faltaba. Algo. Lo tenía claro, pero no quería darse la respuesta porque sabía que no resolvería nada al dársela. Nadie sabe cómo terminará esta situación. Mark no sabe. Nadie sabe. El futuro se ve algo oscuro. Pero somos humanos y nos podemos adaptar. Solo nos queda soportar y no quebrarnos.